curso alegre, destinado a probar su ingenio. Por favor, arrincone usted su mal humor y transforme en un juguete su televisor. Un, dos, tres, le rogamos presten atención, ya que pronto se levantará el telón. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola, Julia. Buenas noches. Beatriz, Mariano. Feliz 1977. Qué bien les ha salido, como tú, como en trío casi. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Feliz año nuevo, Kiko. Feliz año nuevo, Kiko. Feliz año nuevo a todos. ¿Y qué tal los señores tacañones? Muchas austeridades. Yo siempre muy austero, muy modesto. Yo también quiero felicitar a todos ustedes en nombre de mi mujer y de mío para 1977. Vamos a hacerlo más amplio. Para cada uno de los meses, por cada uno de mis hijos. Para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En nombre de Kiko, Annette, Roy, Brick, Nickel, Dingling, Clipper, Jet, Flash, Tip y Spring. Y mi nuera también les manda felicitaciones. Felicidades a todos ustedes. Oye, Chicho, a ti también un abrazo. Un abrazo muy fuerte y muchas, muchas felicidades, Kiko, a todo el equipo y a todos los que nos ven. Gracias, gracias. Felicitados todos en nombre del director también. Hoy día comienza un nuevo año para nosotros, para este programa, y hemos querido hacer un programa diferente. Todos hemos venido un poco diferentes. Esta nueva atuendo me quita por lo menos una semana de encima. ¿A que sí? Queremos hacer un programa diferente y en homenaje del profesor Lápiz hemos seleccionado, esta vez seleccionado, a parejas preparadísimas. Ah, muchas gracias. Y en honor a Don Estrecho, pues en este programa no habrá motivo para el menor asomo de la más tenue sombra del más pequeño de los rombos. Muy amable por su parte. Y usted, don Raco, no puede estar tranquilo porque Victoria contabilizará puntos en vez de pesetas. ¡Qué maravilla! ¿Y eso por qué? Bueno, porque este programa está dirigido a nuestros más fieles seguidores. Ellos serán los que participen, los que concursen, los que ganen los premios. Ellos, los chicos. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo, chicos! ¡Ah, por vosotros! Por todos vosotros. Chicho pensó que como un regalo de Reyes podíamos hacer un programa del 1, 2, 3, respondo otra vez, pero con chicos. Entonces, a través de toda España se ha hecho una selección entre los grupos escolares estatales de toda España. De los cuatro que han salido sorteados, en ellos los directores han seleccionado un alumno y una alumna. Todos los que vienen son de séptimo grado de educación general básica. Y mucho me temo que estas parejas preparadísimas que hemos traído harán opacar a nuestras mejores estrellas del año pasado, de los grandes que han venido a concursar en el 1, 2, 3, respondo otra vez. Vamos a comenzar con el programa y aquí tienes, Beatriz, por favor. El señor notario, igual que con los grandes, ¿dónde están los premios y qué preguntas vamos a hacer? Haz pasar a la primera pareja, que ahí los veo. Sí, los veo. Sí, están allí. Ahí están. Pase por acá. Hola. Hola. Sí. Primera pareja, Ana María Molist y Jorge Rosselló Wust. Son compañeros de colegio y residentes en Barcelona. Ah, son de Barcelona. ¿Y de qué colegio? Bravo, bravo. Ah, eso, eso, eso. Eso. Esto es para darles ánimo, ¿no? De Reyes Católicos. De los Reyes Católicos. Los dos están en séptimo grado, sí, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu tema favorito? Ábreme claro y al micro. ¿Cuál es tu estudio favorito? ¿Qué te gusta más? ¿Qué curso? ¿Qué? Historia y geografía. Historia y geografía. A ver si te toca algo de matemáticas y nos caemos todos. ¿Y tú? Igual. Tú sabes que las preguntas son alternadas y esta vez vamos a concursar por puntos. Y la pareja que resulte vencedora será la que vaya por la subasta en la tercera parte del programa. Los otros tendremos unos juegos para ellos a ver qué se llevan. Entonces, me dicen que están... ¿qué edad tienes tú? 12 años. 12 años. ¿Y tú? También. También, 12 años los dos. ¿Son parientes, amigos o algo, no? No, amigos. ¿Amigos nomás? ¿Se sientan en el mismo banco, no? No. ¿Son cursos por mujeres y hombres, sí, separados, así? Sí. ¿Los recreos son en conjunto o no? No, tampoco. No, a la salida, se conoce. Pasen por aquí, pasa por aquí María Casal. ¿Ustedes conocen a María? Sí, María, otros programas. Hola. Suerte. Gracias. Vamos a comenzar con la primera pregunta a estos jóvenes de Barcelona, de los Reyes Católicos.
Los científicos dicen que el mundo camina a la superpoblación y que en el futuro podría haber escasez de alimentos para atender a las necesidades del hombre. En parte se debe a que la Tierra firme es solo una cuarta parte de nuestro planeta. Las otras tres cuartas partes las ocupan los océanos, que también están habitados. A estos habitantes de los océanos vamos a referirnos. Por 25 puntos, nombres de peces de agua dulce y de agua salada, o sea, todos los peces. Nombres de peces, por ejemplo, el tiburón. Un, dos, tres, respondo otra vez. El tiburón, la ballena. La ballena. El cachalote. ¡Ay, pena, penita, pena! ¡Nunca fue pez la ballena! Me temo decir, no sé si ustedes recuerdan cuando se hablan de los peces, que aún viviendo en el agua hay animales que no lo son. La ballena es un mamífero y no es un pez. Y nos hemos olvidado, se nos ha pasado. Lo cual nos reduce a cuánto, Victoria. Ha sido una respuesta acertada, a 25 puntos. Cada una, 25 puntos. Uy, todos los que nos quedaban en el mar, por decir, muy bien. Pasen para acá. De este lado. Este profesor Lápiz no deja pasar nada, ni a los grandes ni a los chicos. La ciencia por encima de todo. Por encima de todo, sí, señor. Así es. De modo que no lo podemos dejar. Mala suerte. Si hubieran seguido con las sardinas y con las cositas pequeñas, el mero, la merluza, todo eso que comemos en la mesa. ¿Cuándo ustedes han servido una ballena en la mesa? Nunca. Por eso hay que ir siempre por lo más fácil, ya, por lo más sencillo. Vamos a seguir con la segunda pregunta. Una broma infantil que seguro que vosotros ya no gastáis ha sido desde siempre hacer sonar los timbres de las casas para que salga el portero, escondiéndose antes para ver su cara de enfado. No está bien porque al cumplir con su obligación, los porteros tienen una especial preocupación por los que intenten pasar por su puerta. Lo mismo le sucede a los porteros de fútbol. Hablemos de porteros y jugadores. Por 25 puntos, díganos jugadores de fútbol de las plantillas actuales del Real Madrid, del Atlético de Madrid y del Barcelona. Todos acaban de jugar la semana pasada, todos acaban de jugar el fin de semana pasado. Jugadores de fútbol de toda clase, no solo porteros, de las plantillas actuales del Real Madrid, del Atlético de Madrid y del Barcelona, no decir otros clubes. Como por ejemplo, Pirri, un, dos, tres, respondo otra vez. Pirri. Pirri. Amancio. Amancio. Cruyff. Cruyff. Clarés. Clarés. Nesken. Nesken. Asensi. Asensi. Gallego. Gallego. Mora. Mora. Rechac. Rechac. Rifé. Rifé. Sotil. ¡Qué deportista tan rancio! ¿Por qué me nombraste Amancio? Porque Amancio suena mucho, es un nombre en el fútbol español. Dile así, porque es un gran nombre en el fútbol español. Pero sí te debiste haber acordado que le han hecho una despedida muy importante en que llenaron el estadio del Bernabéu en el día que lo despidieron. Pero no te preocupes que así le pasó a los grandes también. La vez pasada preguntamos, ¿ustedes recuerdan lo mismo? Y contestaron Soco a la segunda. Y los grandes también cayeron con un puntito. O sea, ¿uno por uno? Dime. Uno, una respuesta acertada. Uno, ¿cuánto es el total? Esta le gusta mucho multiplicar a Victoria. Victoria. Ha sido una respuesta acertada. A 25 puntos. Cada una, 25 puntos. A 25 puntos. A 25 puntos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver si esta vez nos vamos más arriba. Sabían ustedes mucho, sabían ustedes mucho. Se ha cruzado una persona que se había retirado ya. Tercera pregunta. La Ruperta Fantasma se esconde en un juego como el de los barcos. Una letra y un número pueden descubrir su escondrijo o dejar ver a Don Resbalón que se burla de los concursantes, aunque les dé otra oportunidad al contestar a su pregunta. Veamos si vosotros no resbaláis en este otro juego de barcos. Por 25 puntos, tipos de barcos de guerra y mercantes de todas las épocas. O sea, todos los nombres de barcos, de tipos de barcos que se les ocurra. Todos, que se os ocurra. Por ejemplo, una fragata. Un, dos, tres, respondo otra vez. Una fragata. Una fragata. Un galeón. Un galeón. Una carabela. Una carabela. Un acorazado. Un acorazado. Un portaaviones. Un portaaviones. Un destructor. Un destructor. Un submarino. Un submarino. Un minador. Es un minador. Una canoa. Una canoa. Un dragamina. Un dragamina. Un optimist. Un optimist. Un yate. Un yate. Un balandro. Un balandro. Una galeaza. Una galeaza. ¡Tiempo! Saben mucho estos niños, mucho, mucho. Prefiero grandes, ¿eh? Saben demasiado.
Y se les pasó la corbeta, la corbata. Como yo no tenía corbata, yo les quería señalar para que dijeran corbata, corbeta, pero no. ¿Cuál es el total? Han sido 14 respuestas acertadas, a 25 puntos cada una, 350 puntos. 350 puntos. Si hubiera sido cada vez multiplicado por 10, hubieran llegado ustedes muy alto, muy alto. Bueno, mala suerte, ya nos veremos más adelante. Adiós. Hasta luego. Y aquí están los concursantes de la pareja dispareja, en este caso. A ver, manténgase un ratito así, no te sientes todavía para verlos a los dos. Eso, muy bien, tomen asiento. Segunda pareja. Amaya Cirizas Las Heras y Jesús Esparta Asteinzas. Son compañeros de colegio y residentes en Bilbao. Así que vienen desde Bilbao, ¿no? Sentaos más atrás, sentaos más atrás y hablarme fuerte y claro aquí. Eso. No te lo comas, hijo, solo mirar. Me dijiste que tu nombre era... Jesús. Jesús, ¿y tú? Amaya. Amaya, desde Bilbao. ¿Qué colegio es el nombre? ¿Cuál? Zumalacárregui. No lo voy a poder pronunciar muy bien porque es Zumalacárregui, ¿no? Sí. ¿Y cómo habéis sido seleccionados? ¿Cómo supisteis que había sido seleccionado? Pues mandaron una carta al colegio y la directora nos eligió a nosotros. Nos eligió. O sea, ustedes son, desde cada uno de su clase, son destacados alumnos. Mm. ¿Los han suspendido mucho o no? Nunca, ¿no? Entonces, cuando el colegio salió sorteado y los directores le dijeron a ustedes, ustedes son los que van a representar al colegio. Sí. Estupendo, muy bien. Pasa por aquí, María. ¿Puedo decir unas palabras a mis hijos? ¿Ya veis cómo hay chicos que no los suspenden nunca? ¿No los han suspendido? A ver si me creen, a lo mío llevan más suspensos que de los otros. Primera pregunta a estos caballeros de Bilbao, la dama y el caballero. Como todos sabéis, conjugar no tiene nada que ver con el recreo, porque no es lo mismo jugar que jugar con. Por eso se trata de una palabra que no conviene tomársela a juego, salvo en 1, 2, 3. Si nos permite el profesor Lápiz, un poquito de juego con estas palabras. Perfectamente. Vale. Juguemos entonces. Por 25 puntos debéis decirnos infinitivos de la primera conjugación. Infinitivos de la primera conjugación. Yo me hubiera quedado en la luna y no hubiera sabido qué es la pregunta. Por ejemplo, remar. 1, 2, 3, responde otra vez. Remar. Amar. Amar. Planchar. Planchar. Merendar. Merendar. Cantar. Cantar. Jugar. Jugar. Relinchar. Relinchar. Corretear. Corretear, desde ahí lejos. Ladrar. Ladrar. Despertar. Despertar. Rebuznar. Rebuznar, también, sí. Relinchar. Relinchar. Se ganó un calabazón por hacer repetición. Sí, creo que han relinchado antes a alguien, ¿no? Se habían dicho algo de relinchar. De esto yo he aprendido una cosa, que la primera conjugación termina en ar. Decía, ¿por qué no dicen morder? ¿Por qué no dicen vivir? Y era porque ar es la primera, ¿ves? Se aprende algo. Victoria, ¿cuál es el total? Han sido 11 respuestas acertadas, a 25 puntos cada una, 275 puntos. ¡Hombre, 275 puntos! Esto le va a hacer daño, esto no le va a gustar nada a los tacañones. Pasen por ahí. Bueno, ya saben ustedes que esto es un juego, ¿eh? Así que no lo tomen en serio, tómenlo a la broma. ¿Tú sabías lo de la ballena, que era un mamífero? Yo o si te hubiera escapado también. No, tal vez si te hubiera... Así. A ver, lo único que a uno se le escapa y después piensa, ah, sí, un mamífero. ¿Qué pensáis de los grandes cuando veis que ellos fallan a veces? Dicen, ¿no saben estos señores? O, no, o... Que se pone nervioso. Se pone uno muy nervioso, así, con estas lucecitas y las cámaras. Segunda pregunta. La natación es un estupendo deporte que podemos practicar en lugares muy diferentes. En una piscina, en el mar, en un lago, en un río. Y la técnica deberá adaptarse a cada uno de estos medios para sortear en la piscina cabezas y pies, para entrar y salir de las olas o para no dar con la barriga en la arena de algunos ríos. Y estos últimos, a estos últimos nos vamos a referir. Por 275 puntos, nombres de ríos españoles. Por ejemplo, y sin risas, el Manzanares. 1, 2, 3, respondo otra vez. El Manzanares. El Manzanares. El Tajo. El Tajo. El Miño. El Miño. El Cadagua. El Cadagua. El Duero. El Duero. El Guadiana. El Guadiana. El Guadalquivir. Guadalquivir. Júcar. El Júcar. El Segura. El Segura. Ebro. El Ebro. El Ter. El Ter. Llobregat. Llobregat. El Sil. El Sil. Francolí. Francolí. El Paz. El Paz. Pisuerga. El Pisuerga. El Nalón. El Nalón. Esla. El Esla. El Navia. El Navia. Adaja. Adaja. El Jalón. Jalón. Tormes. Tormes.
¡Tiempo! Pero qué susto, pero ¿cuánto contestan estos niños? Ha sido un río de ríos el que han soltado ustedes. Aunque se han olvidado de dos mirritos chiquitos, el milagro y el bullaque, que yo siempre digo que son los únicos que conozco. ¿Cuál es el total, Victoria? Han sido 22 respuestas acertadas. ¡Dale! A 275 puntos cada una, 6.050 puntos. ¡Sí! ¡Ah! ¡6.050! ¡6.050 puntos! Esto puede ser un récord. Pase por acá. 6.050 puntos. Y viene la tercera y última y a multiplicar. ¿Saben multiplicar? Sí. Pues a multiplicar ahora. Esto se trata. Tercera y última pregunta a los jóvenes de Bilbao. A las grandes figuras de una profesión, negocio o deporte se las conoce a veces con un sobrenombre que pone de manifiesto su importancia. Por eso existen el rey del petróleo, el rey del vals o el rey del volante. Pero no vamos a hablar de esos reyes, sino de otros, los de veras. Por 6.050 puntos, nombres de reyes españoles a lo largo de toda la historia. ¿Y reinos? Reyes españoles. Si dice reyes es plural, no ha especificado que reinas no, de modo que debe valer. Reyes españoles a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, Juan Carlos I. Un, dos, tres, responde otra vez. Juan Carlos I. Juan Carlos I. Alfonso XIII. Alfonso XIII. Isabel la Católica. Isabel la Católica. Fernando el Católico. Fernando el Católico. Enrique V. Enrique V. Aceptamos Chindas Vinto, pero nunca Enrique V. Me parece que no hay Enrique V en la historia de los reyes españoles. Lo cual nos hace, ¿cuánto el total de respuestas? Han sido 4 respuestas acertadas. A 6.050 puntos, 24.200 puntos. Muy bien, punto. Bueno, lo habéis hecho muy bien. Vais ganando con 24.200 puntos. Muy bien, vamos a ver si alguien supera esa marca o os quedáis de ganador. Tercera pareja. Pasa. Eso, la dama primero. Muy bien. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Tercera pareja. Isabel Otero Gómez y José Requelme Maillo. Son compañeros de colegio y residentes en Madrid. Ah, de aquí de Madrid. Así que tenéis mucha... Hay muchos que han viajado desde aquí de Madrid nomás en autobús. ¿Qué te pasó en la mano? Que me he caído y me he partido el brazo. ¿Te has partido el brazo? ¿A qué altura? ¿A qué altura? Pues digo, ¿por qué lado? Por aquí. Ah, por casi la muñeca, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? Que estaba jugando y me resbalé y me caí. ¿Cuándo fútbol? No, en el colegio, corriendo. Ah, corriendo. Muy bien, eso no sucede en clase. Hay que quedarse en la clase, no salir al recreo. No, hay que salir al recreo también. ¿Me dijiste de en qué colegio de Madrid te estás? República Dominicana. República Dominicana. Eso queda también por allá, por el final de Loré de Mola, ¿no? No. Digo, de Mola. No, por Carabanchel Alto. Es para aprender yo, para guiarme la próxima vez que vaya a visitarte, entregarte un premio, quiero saber por dónde queda. ¿Cómo habéis sido seleccionados? Hicieron una eliminatoria entre unos chicos que eligieron de la clase. O sea, eligieron varios chicos y entre ellos una eliminatoria y de eso saliste tú. Sí. ¿Y tú también en la misma forma? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Isabel Otero. Isabel Otero. ¿Y tú? José Riquelme. Isabel y José. Isabel y José, pasa María. Les presento a María Casal. Hola. Acaba de salir del colegio también. La que está todavía en colegio es Victoria. Todavía no, hasta que no aprenda a multiplicar no la sueltan. Isabel y José, primera pregunta. En comparación con otras letras, la N ocupa pocas páginas en los diccionarios. Por eso, aunque nuestra pregunta tiene relación con la letra N, no será sobre palabras que comienzan por ella, sino todo lo contrario. Por 25 puntos, palabras que terminen con la letra N. Acordarse, puede tener otras N, pero tiene que terminar con N. Palabras que terminen con la letra N. Aclaremos que los verbos solo valen un tiempo de cada verbo. Puede decir el infinitivo u otro, pero solo uno. ¿Vale nombres propios? Nombres propios, no, con mayúscula no vale, ¿no? No valen nombres propios para que no haya discusión. No valen nombres propios. Vamos a darles un ejemplo que nos abarca a todos. Nación. Un, dos, tres, respondo otra vez. Nación. Nación. Madelman. Madelman. Sillón. Sillón. Butacón. Butacón. Cajón. Cajón. Jamón. Jamón. Balcón. Balcón. Salchichón. Salchichón.
Empujón. Empujón. Melón. Melón. ¡Tiempo! Ganáis punto y encima merendáis. Pero, ¿qué más queréis? ¿Qué pasó? Que te quedaste un poquito al comienzo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros habréis visto que ha dicho una marca de fábrica, una marca de un objeto, de un juguete, pero como no se lo habíamos advertido antes, como siempre lo hacemos con los mayores, la culpa es mía y el beneficio de los concursantes. De modo que vale y habéis ganado un montón, que también termine en... ¿Cuál es ese montón? Han sido 10 respuestas acertadas a 25 puntos cada una, 250 puntos. 250 puntos. Y perdiste un montón de tiempo en ese comienzo, ¿no? Pasa por acá. Cualquier aumentativo masculino hubiera sido. ¿Ahí la quieres abrir tú también? ¿No? Oye, serenarse tranquilo, que esto es un juego. No venimos nada más que a jugar aquí. Segunda pregunta a la tercera pareja de Madrid. Tacañón del Todo no es fácilmente localizable en el mapa de España, Dios gracias. No solo porque es un pueblo muy pequeño, sino porque ni el profesor Lápiz, ni don Rácano, ni don Estrecho se aclaran mucho cuando se les pregunta dónde está situado. Pero no vamos a hablar de Tacañón, sino de lugares más conocidos y hasta más importantes, por supuesto mucho más simpáticos. Con permiso de los tres, por 250 puntos, ciudades y pueblos de España que no sean capitales de provincias. Fíjate, no vayan a caer. El único peligro, porque hay muchos pueblos y ciudades, el único peligro es decir una capital de provincia. Así que pensarlo un poquito antes y no decirlo. Ciudades y pueblos de España que no sean capitales de provincia. Por ejemplo, Sabadell. 1, 2, 3, respondo otra vez. Sabadell. Sabadell. Los Alcázares. Los Alcázares. Toledo. Toledo. No puedo pasar Toledo porque no me chupo el dedo. Qué cruel, qué cruel. Si así trata usted a sus alumnos, profesor Lápiz, no lo van a querer mucho. Ah. Es lo último en pedagogía infantil que tenemos aquí. Pues muy bien, ¿cuál es el total de respuestas entonces? Han sido 2 respuestas acertadas. A 250 puntos, 500 puntos. 500 puntos. Yo os advertí. Pasa la vida. El secreto de estas cosas es seguir por donde más o menos se ha comenzado. Por ejemplo, seguir por Cataluña, donde habíamos comenzado, por Sabadell, seguir todos los pueblos sin mencionar las capitales. Bueno, vamos a ver. Tercera y última pregunta a los jóvenes de Madrid. Muchos de vosotros preferíais los exámenes orales a los escritos. Se trata de un pequeño problema de pereza, porque es un poco aburrido estar 2 o 3 horas escribe que te escribe, llenando páginas y páginas y sobre todo con buena letra para que luego la entienda el profesor. Sin embargo, hay hombres que se pasan la vida haciendo eso, escribir. A ellos se refiere esta tercera pregunta. Por 500 puntos, escritores españoles de todas las épocas. Escritores españoles de todas las épocas, o sea, de antes y de ahora. Por ejemplo, Cervantes. 1, 2, 3, respondo otra vez. Cervantes. Tirso de Molina. Tirso de Molina. Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer. Góngora. Góngora. Espronceda. Espronceda. Zorrilla. Zorrilla. Rosalía de Castro. Rosalía de Castro. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Ramón del Valle Inclán. Ramón del Valle Inclán. También, moderno, sí. Se escribe unos cuadernos muy bonitos, el profesor Lápiz. Lo siento mucho, nos hemos quedado por tiempo. ¿En qué número de respuestas? En 9 respuestas acertadas. A 500 puntos cada una, 4.500 puntos. 4.500 puntos. Y aquí tenemos la cuarta y última pareja. Va ganando hasta este momento la pareja B. Hola. Hola, ¿qué tal? La pareja cuarta B. Cuarta pareja. Perdón. Sigue, sí. María Domínguez. Cuarta pareja. Natividad Sánchez González y José Manuel Martínez Cambrano. Son compañeros de colegio y residentes en Sevilla. De Sevilla, o sea que tenemos de todas partes de España, ahora de Andalucía. Muy bien, ¿tú cómo fuiste seleccionado? Cuéntanos para ver cómo es el proceso. O sea, estuvieron eligiendo allí a todos los mejores de la clase, al menos eso creo, y después hicieron una eliminatoria y así salimos. ¿Y te ha tocado? ¿Cuántos tuviste que derrotar para llegar hasta aquí? 2 o 3, no muchos. 2 o 3, muchos, de los seleccionados. Sí. ¿Y tú lo mismo? Sí. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Natividad. Natividad. Están en el mismo colegio, pero también son clases separadas, ¿no?
Sí. Sí, sí. ¿Cuáles son mejores? ¿Quiénes se llevan más premios en el colegio, los hombres o las mujeres? ¿O tienen premios separados también? ¿La mejor alumna o el mejor alumno? Cuando termine el año, ¿a quién premia? ¿A un alumno de los dos cursos o a dos? No hay premios. O sea, en el colegio no dan premios. Ah, no, digo, pero ¿se distingue el primero de la clase? ¿El primero y la primera? ¿O se hace el primero, sea hombre o sea mujer? No, sea hombre o sea mujer. ¿Y han ganado más mujeres que hombres? No. Ah, que tenemos que defendernos, tenemos que... Pasa, María. Esta es la cuarta y última pareja. Estaba diciendo que la pareja B, con 24.200 puntos, es la que va ganando hasta este momento. Tenéis que superar eso. Es cuestión de comenzar y contestar bien desde el principio, serenos y tranquilos, ¿ya? Y sonrientes, porque esto es un juego, como hemos dicho al comienzo. Primera pregunta, la cuarta y última pareja. Una de las diversiones del ser humano es mirar cómo otros trabajan. Frente a una casa en construcción o a alguien que cambia la rueda pinchada de un coche, se agrupan siempre muchos curiosos. Y como casi todos hemos participado en esos esfuerzos, la pregunta que vamos a haceros os resultará fácil si recordáis lo que habéis visto muchas veces. Por 25 puntos, materiales, instrumentos y máquinas que se emplean para construir una casa. Valen los materiales, valen los instrumentos y valen las máquinas, o sea, amplísimo. Materiales, instrumentos y máquinas que se emplean para construir una casa. Por ejemplo, el cemento. Un, dos, tres, respondo otra vez. El cemento. Cemento. Una carretilla. Una carretilla. Un ladrillo. Un ladrillo. Una paleta. Una paleta. Un pico. Un pico. Una pala. Una pala. Yeso. Yeso. Una viga. Una viga. Agua. Agua. Tejas. Tejas. Un cubo. Un cubo. Un camión. Una grúa. Una grúa. Hierro. Hierro. Una excavadora. Una excavadora. Acero. Acero. Clavo. Clavo. Aluminio. Aluminio. Martillo. Martillo. Madera. ¡Tiempo! ¡Un rascacielos han construido estos niños, hombre! Yo he escuchado hasta madera, que lo dijo el señor mientras sonaba el tito. Así que vale, madera también. ¿Cuál es el total, Victoria? En el apuro en que le hemos puesto. Mira cómo hace la maquinita ahora. ¿A usted le dejan usar calculadoras en el colegio? Ha sido 20 respuestas acertadas. A 25 puntos cada una, 500 puntos. ¡500 puntos! ¡Ole! ¡500 puntos! Mira la maquinita que está usando ahora Victoria, ¿ves? Usa una maquinita en forma de bloc con un bolígrafo. Una maquinita último modelo electrónico. Segunda pregunta a los jóvenes de Sevilla. De entre todos los animales, los monos, los pájaros y también los perros, aparecen en muchos dibujos y fotografías relacionados con los árboles. Los monos se suben a ellos, los pájaros se posan y los perros, bueno, los perros lo utilizan como cuarto de baño a veces. Y aunque tengan predilección por una clase u otra, lo que les interesa es que sea un árbol. Y de árboles será nuestra pregunta. Por 500 puntos, nombres de árboles y arbustos. Árboles y arbustos. Las dos cosas valen. Por ejemplo, el pino. Un, dos, tres, respondo otra vez. El pino. El pino. El abeto. El abeto. El eucalipto. El eucalipto. El limonero. El limonero. El abedul. El abedul. El naranjo. El naranjo. El castaño. El castaño. El almendro. El almendro. El nogal. El nogal. Roble. El roble. La encina. La encina. Chopo. El chopo. El cerezo. El cerezo. Las jaras. Las jaras. Palmera. La palmera. El olivo. ¡Tiempo! Menos mal que no son puntos de sutura lo que ganáis, ¿eh? Porque faltaría cuerpo, vamos. Hay el olivo. ¿Has oído el olivo también, Victoria? Sí, sí, el sí. Olivo también interviene porque lo ha dicho en el momento que sonaba el tiempo. Han sido 17 respuestas acertadas. A 500 puntos cada una, 8.500 puntos. ¡8.500 puntos! ¡Qué barbaridad! 8.500 puntos. Esto les hace que más tengan... Tres preguntas para ganar. María, pasa por acá. No mires a otro lado, que estás haciéndolo muy bien solita.
Gracias. La segunda, a ver qué tal. Tres preguntas, de modo que serenos, tranquilos, que con tres preguntas habéis ganado. ¿Ah? Como les pasa a los grandes, también se dejaron casi todos los frutales en el bolsillo. Porque cuando tú dijiste cerezo, yo dije, ahora se viene el plátano, el mandio, tú dijiste el limonero, sí. Pues venían todos los cítricos y todos esos, ¿no? Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Entonces, nos vamos a la tercera y última pregunta a la pareja de Sevilla. Miguel de la Cuadra Salcedo es uno de los grandes viajeros españoles de nuestro tiempo. En sus extraordinarias aventuras ha llegado a lugares del mundo que no habían sido explorados por el hombre blanco, como hemos visto en sus reportajes y seguimos viendo en sus programas. Uno de los mejores fue, sin duda, el de su viaje por el río Amazonas. Hablando del gran río sudamericano, debéis decirnos por 8.500 puntos nombres de ríos de todo el mundo, exceptuando los españoles. O sea, no decir ríos españoles, no. Ni medios españoles, para que no haya la menor duda, para que no os vayan a cortar. Ríos de todo el mundo, exceptuando los españoles. Por ejemplo, el Amazonas. Un, dos, tres, respondo otra vez. El Amazonas. El Amazonas. El Indo. El Indo. El Mississippi. El Mississippi. El Ganges. El Ganges. El Missouri. El Missouri. El Nilo. El Nilo. El Éufrates. El Éufrates. El Orinoco. El Orinoco. El Tigris. El Tigris. El Éufrates. El Éufrates. Ay. A repetir la lección. Ha habido repetición. Con qué gusto lo ha dicho, porque nos íbamos a ir a los miles y miles de puntos. ¿Cuánto es el total de respuestas? Han sido 9 respuestas acertadas, 8.500 puntos cada una, 76.500 puntos. ¡Puntos! Es que se me escapa por la costumbre. Habéis ganado ampliamente y con un puntaje amplísimo, porque este puntaje corresponde, creo que no se ha logrado nada más que una o dos veces en toda la historia de la televisión española. Nos hemos acercado a veces a las 100.000 pesetas, pero 76.000... ¡Uf! Te felicito. Los espero entonces para hacer al final la tercera parte del programa para que elijáis entre todas las cosas que tenemos que ofrecer. Muy bien, la pareja de Sevilla ganadora y los veremos más tardecito en la subasta. Ahora vamos a descansar dos minutos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Seguimos ahí. Dentro de un momento volvemos otra vez. Soy como el profesor Lápiz con la campana, pero esto no es para darle la mala suerte a alguno de los concursantes, sino todo lo contrario. Recreo, tenemos recreo hoy día, terminaron los estudios y los chavales están contentos, han comido todo su bocadillo. ¡Sí! Todito, no ha faltado ni uno, ¿visto? A ver, ahora te doy uno. ¿Y un refresco también? ¡Sí! Estamos todos contentos, todos listos para participar, que ahora van a concursar los tres que perdieron, los tres concursantes, la pareja A, la pareja B, la pareja C. ¿Tú eres de...? De Barcelona, de Bilbao y Madrid. En orden alfabético, Barcelona, Bilbao, Madrid. En ese orden van ustedes a concursar en una cosa que les vamos a ir diciendo. Porque van a concursar, la eliminatoria va a consistir en tres fases. Una, jugar al fútbol a cabezazos conmigo, cada uno de los concursantes. Eso le dará, al que haga más cabezazos en dos intentos, le dará 5 puntos. Al que ocupe el segundo lugar, 3 puntos y al otro, 1 punto. Luego jugaremos a la cuerda, a saltar a la cuerda. La persona que salte, la chica que salte más de más saltos en 30 segundos, aunque se equivoque, siga adelante. La que consiga más saltos, 5 puntos, luego 3 puntos al segundo y 1 punto. Y finalmente, los caballeros, en unos veloces automóviles, haremos una carrera en Fórmula 1. Una carrera de automóviles y la suma de esos puntos, o sea, de los 5, los 3 y los 1, el que consiga más, será el triunfador de esta pequeña olimpiada que tenemos. Vosotros, avivar a vuestros favoritos. La pareja A, comenzamos, pasa conmigo. La pareja de Barcelona, ponte ahí al frente y ya sabes que debemos de hacerlo suave, suave y altito para que no perdamos mucho tiempo. Son 2 intentos, la suma de los 2 son lo que hacemos. Vamos, primero, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 al primer intento. Vamos. Segunda vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 8. Y 9, 17. 17 puntos. Pasa a tu sitio.
Y la pareja de Bilbao, es decir, el representante masculino de la pareja de Bilbao. ¿Listo? Igual como lo ha hecho tu compañero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya no llegaba más. Eres muy chiquito, pero la tira muy alto. Ahí va. Uno, dos, tres. Yo tengo la culpa, perdón. Cinco y tres, ocho. Pase la de Bilbao. De Madrid. Y los ganadores son los de Sevilla. ¿Listo? ¿No te estorba el pie roto? ¿La mano rota? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡24! ¿No has traído tu máquina y has podido sumar bien? Sí. 24. Entonces, 5 puntos para la pareja de Madrid. 3 puntos para la pareja de Barcelona. 3 puntos. 5, 3 y 1 para la pareja de Bilbao. Pero ahora vienen las damas que pueden voltear el pastel. Pasen por acá. La pareja de Barcelona. Ya no puedo respirar yo después de esto. Aquí tiene. Ponte en ese sitio. Y cuando te digan ya, comienzas a saltar. Si te equivocas, sigue saltando. Vea, cuando yo te diga ya, ¿tú estás lista para los 30 segundos? Y me gritas ya. Sí. Di. ¿Yo? Di. Ya. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. ¡Ya! 39 ha pasado. 39, muy bien. Muy bien. Tú eres más alta, no sé si no tienes que enrollar tanto. Ponte un poquito más atrásito, donde está esa crucecita, y ahí vas a saltar. Lo mismo cuando te digan ya, comienzas a saltar, y si te equivocas, haces como ella, que sigue, ¿ya? Cuando tú digas... ¡Ya! Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, 18, 19, 20. 20, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. ¡Ya! ¡Ya! ¡54! ¡54! ¡Muy bien! Muy bien, la pareja de Bilbao, eso te ha hecho ponerte a ver en carrera. La pareja de Madrid. La pareja de Madrid, a ver si arreglas lo que te acomode, ponte en la crucecita esa para que se te vea bonito. Cuando te digan ya, comienzas y ya sabes cómo es, ¿no? Cuando te digan ya. ¡Ya! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. ¡Ya! 51. 51. Segundo puesto. Muy bien. Ocupó el segundo puesto. Esto quiere decir que tiene 5 puntos. No, segundo puesto este. Segundo puesto y este uno. 3 y 1. Los resultados hasta este momento, momentos antes de realizarse el circuito del 1, 2, 3, respondo otra vez, son los siguientes. La pareja A, ¿cuál es la pareja A? Adelante la mano. La pareja A, que representa a Barcelona, ¿no? Consiguió un segundo puesto en fútbol y un tercero en saltar la cuerda, lo cual hace 3 puntos por el segundo puesto y 1 punto por el tercero. 4 puntos hasta este momento. ¡Ven! 4 puntos. La pareja B, identificarse, la pareja B del Colegio de Bilbao.
ocupar un tercer puesto en el fútbol y, en cambio, un primer puesto en salto de la cuerda, lo cual les hace ganar un punto por el tercer puesto y 5 puntos por el primero. 6 puntos hasta el 9. Y la última pareja, ¿qué tal? ¿Cuál mano vas a levantar? La que pesa menos, ¿no? Porque la otra está con escayola. La pareja de Madrid ocupó el primer puesto en el fútbol con un magnífico 15 al final. ¿Quién era tu pareja? Era yo, hijo, era yo. 5 puntos. Y ocupó un segundo puesto en salto de la cuerda, o sea, 5 por el primero y 3 por el segundo. 8 puntos. Los de Madrid. Vamos a dirigirnos ahora al circuito y a dar la partida de los coches y de los bólidos. Vamos a pasar. A ver, seguidme otra vez. Cuidado. Poneros los cascos y tú aquí a mi vera. Cuando yo dé la señal de partida con la bandera nacional, se toma el tiempo. Y cuando la dé con la de cuadros, es la llegada, 3 vueltas después. Ojo que la primera vuelta es solamente para calentar el coche. Solamente para calentar el coche. El primer concursante se llama Jorge y es de Barcelona. El primer concursante, Jorge y de Barcelona, tiene hasta ahora 4 puntos. Si hace 5, te puedes hacer con el primer puesto. A ver, entonces, cuando tú quieras comienzas y a la primera vuelta te tomo el tiempo y haces 3 vueltas más. Listo, Jorge, cuando quieras. ¡Ahí se va, Jorge! Esta primera vuelta no se toma en cuenta. ¡Ojo! ¡Listo! ¡Ahora! ¡26 segundos exactos! Y digo exactos porque van a poder haber décimas de diferencia. 26 segundos exactos. Desde ahí mismo puede partir si tú lo necesitas de allí. Ahora viene la pareja B, que se llama Jesús y es de Bilbao. Jesús de Bilbao. Vamos a ver. Como hacen los campeones, muy serenos. Tenemos un volante que es muy pequeño y muy celoso, como son verdaderamente los coches de carrera, de modo que cualquier movimentito hace que el coche gire. Esto es una Fórmula 1 en pequeño. Entonces, ¿estás listo? Sí, dile, ¿qué es lo que pasa? Ah, ¿necesitas una cosa más para atrás? Está bien. ¿Estás cómodo? Estás cómodo, listo. Comienzas entonces cuando tú quieras. Ya. No comienza la rueda esa, tienes que... Ahora, si no comienza no pasa nada porque le damos una vuelta en blanco de todas maneras. Ya está corriendo el coche. Esta primera vuelta no se... ¡Ahora! ¡Déjalo! Rápido, 23 segundos, una décima. 23 segundos y una décima. Ponle 23 segundos, una décima. Y ahora le toca a José. Sereno, tranquilo. Anda subiendo. Esa cosa, bien. Vamos. Que comience. Suéltale el casco, suéltalo. Suéltaselo así. Listo. Cuando tú quieras.
La primera vuelta no vale y tres más. ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Comienza! El tercer Exacto. concursante, Exacto. 24 segundos y 9 décimas. 24 segundos y 9 décimas. A ver. Muy bien, lo habéis hecho estupendamente. Volvemos acá y vamos a decir lo que ha pasado. Vamos a ver al puesto de control. ¿Me permites el sí. talón? 26 segundos. El primer puesto lo ha ocupado. Ocupó. El primer puesto en la parte de las carreras de coches de Fórmula 1, el representante de Bilbao, pareja B, con 5 puntos. ¡Buena! ¡Ele! 5 puntos le han dado porque empleó 23 segundos, un décimo, una décima de segundo. Y aquí el segundo lugar fue ocupado con 24 segundos, 9 décimas, por el representante de Madrid. ¡Buena! En tercer lugar, el representante de Barcelona con 26 segundos. Un punto le adjudicamos y ahora viene la suma de los puntos para ver qué pareja ha ganado. La pareja A empleó, ganó 4 puntos, llevaba 4 puntos ganados, más uno ahora, 5 puntos, el tercer puesto. Tercer puesto, la pareja de Barcelona. Muy bien. Ahora te vamos a dar tus premios, pero como tú lo has hecho muy bien, te vamos a dar un premio especial. La pareja B y la pareja C han empatado con 11 puntos al tener 6 y 5 y 8 y 3 respectivamente. 11 puntos y los ganadores son la pareja B y C de Bilbao y Madrid. ¡Bravo! Entonces vamos a entregar los premios. Teníamos preparados, pásame, y tráeme también los otros, ¿ya? Tráeme enseguida los magnetofones. Los magnetofones. Ven, pasen por acá que les voy a hacer una entrega de premios. Ven, pónganse mirando para allá que les voy a entregar. Para los ganadores, una Ruperta Fantasma para que la jueguen ustedes y un concurso 1, 2, 3, respondo otra vez. Un concurso 1, 2, 3, respondo otra vez y la Ruperta Fantasma. Pero como Jorge, tú fuiste el primero en hacer el recorrido y lo hiciste en una forma perfecta, sin tocar las líneas, como se debe conducir, a pesar de no haber empleado el mejor tiempo, a cada uno de vosotros os voy a regalar un magnetofón porque lo habéis hecho estupendamente bien. Gracias. Ok, entonces nos vemos. Aprender a jugar el concurso y cuando lo juguemos ya de adultos por los premios en verdad. Por aquí, poder salir. Adiós, gracias. Los campeones de Barcelona. Pase. Y aquí está. Los ganadores en empate. Tenemos aquí dos bicicletas y otras dos bicicletas les haremos llegar. Porque no vamos a dividir las bicicletas. Poneos para acá, mirando para ese lado, para que podéis, todo el mundo pueda ver. Cada uno de vosotros se lleva una bicicleta. Aquí tenemos dos y otras adentro porque habéis ocupado el primer puesto. Campeones, representantes de Bilbao y Madrid. Bilbao y Madrid, campeones de la eliminatoria del recreo que hemos tenido. Muchas gracias, podéis llevaros las bicicletas y hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Y ahora vamos a seguir el juego dentro de unos instantes con los campeones de Sevilla. De modo que volvemos dentro de un instante. Gracias. Bravo. 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. Después de estas emocionantes eliminatorias en que hemos tenido en el recreo, durante el recreo de este colegial, vamos a pasar ahora, no volvemos a clase, sino nos vamos a la calle a gozar de las cosas de la calle. Les vamos a dar a elegir a ustedes entre una cantidad de cosas que la van a ir viendo poco a poco. Pero antes dígame, yo sabía que se llamaban José y Nati, pero no me acordé de preguntaros el colegio. Vara del Rey. Vara del Rey, de Sevilla. Sí, Vara del Rey de Sevilla, de Tablada, por lo que veo aquí, ¿no? Sí. ¿Tablada sí. qué, dónde queda? ¿Muy lejos de la ciudad?
Bastante, o sea, es una de las de nuestra radio. ¿Pero está bonito el colegio? Sí. Ah, ¿estás contento con todo eso? Di que sí, que te están mirando todos. Di que sí, estás muy contento. ¿Tú también? Sí. Fenómeno. Entonces, voy a liberar un poco estas cosas. Voy a entregar una calabacita. ¿Está listo? ¿Alguien la coge? Ah, ya la coge. Una calabacita que nos estaba estorbando y ahora os voy a dar a elegir, como estamos en la calle, entre todo esto, entre el tebeo y todas las demás cosas. Y aquí tenemos entre, primero Asterix aquí a la izquierda, luego Obelix el grandazo, más a la derecha, ese hombre que puede todo, con todos los poderes del mundo, Superman. Enseguida, abajo, donde está María, las aventuras del oeste. Estamos haciendo el indio, dice ella. Ya ven ustedes que tenemos enseguida deportes, donde hay un señor que me está diciendo ¡Viva Don Kiko! Y el otro dice, no sea pelota. A veces, ustedes sí pueden ser un poquito pelota para ver si me den un premio. Enseguida el cole que acabamos de dejar. Mañana no, hoy están ustedes concursando en el 1, 2, 3. A continuación, debajo está Victoria, ya la vieron. A continuación tenemos a Marian, donde dice las aventuras. Esto terminará con Santo Kiko. Van a terminar conmigo, me han amenazado con terminar conmigo. A continuación, la pantera rosa. Tenemos a dos chavalillos. ¿Ustedes saben cómo se llaman los chavalillos? Zipizape. Zipizape. Yo iba a darle 5.000 pesetas al que supiera, le dijeron rápido. El otro se llama... Mortadelo. También te iba a dar, Mortadelo se llama. Bueno, aquí tenemos. Dentro de estas cosas yo voy a daros a elegir entre el cole y las aventuras. Ponte aquí. El cole y las aventuras. ¿Por qué se deciden? ¿Cole o aventuras? Aventuras. ¿Y el cole? ¿No les gusta el cole? Prefieren las aventuras. El cole acabamos de estar, ¿no? Entonces, las aventuras es lo que van ustedes eligiendo y lo que han perdido es esto. Por favor, Victoria, que es la intelectual del grupo, porque la hace el ojo. Todo esto, libros de toda clase, enciclopedia, diccionario de la Real Academia. Ya lo sabía, ¿no? Pero también el libro de aventuras, libro de tebeo, suscripciones. Toda clase, un gran regalo en forma de libro. Bueno, esto es lo que han perdido ustedes. Qué pena, ¿no? ¿Cómo que no? ¿No sabéis lo que hay en todo un libro? Se resume la arte, el entretenimiento, la literatura, todo, la ciencia, todas esas cosas. Con el tiempo se va tomando el gusto a los libros. Yo ya no me puedo acostar sin leer algo toda la noche. Bueno, entonces, tenemos la salud. ¡Buena! ¿Quién está aquí? ¡Hola! Más de 2 años que no nos vemos, cuando trabajamos la tarde los domingos. Además, la primera vez que aparecí en televisión también fue con un volante en un programa tuyo y de Chicho. ¿Y dónde habías dejado el resto del coche? ¿Habías estrellado por ahí? Esto es lo que ha quedado después del accidente. Muy bien. Esto, cuéntame, aquí si hay alguien entendido en coches, y no solamente en el manejo y en la, ¿cómo se llama?, en la técnica de los coches, sino también en cómo debe conducirse, es Paco Costa. Cuéntanos, ¿es bueno esto que hemos hecho con los chavales de hacer algo de que se vayan acostumbrando desde ahora a los coches? Yo creo que sí, que un buen aprendiz de automovilista será un buen automovilista el día de mañana. Es más, los chavales de ahora que tienen la oportunidad de ir en coche, si se fijan en sus padres, dentro de muy pocos años la circulación será mucho mejor. Será mucho mejor, tendrá mejores reflejos y más rápidos, más adquiridos desde el chico, ¿no? Y en las escuelas quizá también debieran enseñar. Es una asignatura que ya debía darse en las escuelas, tiene toda la razón. Para casi necesaria. Estupendo, casi te felicito. Bueno, muchas gracias por tu venida. ¿Ya hago con el volante? ¿Me dejas el volante íntegro? Con una tarjetita, mira. Me voy sin coche y sin volante. Decir que hay. Muchas gracias. Ya te volveremos a ver. Muchas gracias por esto. Bueno, dime, ¿estos coches los has hecho tú? Están estupendos. Un gran aporte para los chicos. Gracias. Bueno, pues aquí nos han dejado un volante que nos trae Paco Costa. Un volante con una tarjetita. Y ustedes se van eligiendo hasta ahora las aventuras. ¿Qué tal los deportes? ¿Qué dejarían ustedes entre las aventuras, los deportes y el volante que nos ha traído Paco Costa? ¿Qué dejamos? Nati y José, a decidirse. Ahora podéis hablar fuerte y claro. Yo creo que el volante. ¿Sí? El volante. Sí, el volante. ¿Volar? ¿No te gusta volar? Volar lejos, ¿no? No te fío. A ver. Poco a poco vamos a ir preguntando, a ver, ¿quién preferiría quedarse con los deportes? ¿Quedarse con los deportes? ¿Quién preferiría quedarse con los volantes? ¿Con los volantes? Que la cosa es así. ¿Y con las aventuras? Dejar algo. ¿Dejamos el volante? Sí, el volante. Dejamos el volante, tomamos la decisión esa y vamos a ver lo que dice el volante. ¿Cómo? Este es para ti, para que no te vayas a ir con la mano vacía. Dice así, aún sois muy jóvenes para conducir un coche.
pero no para jugar con estos dos estupendos juegos de coches teledirigidos. Estos coches, miren, estos coches. Miren, de varios pisos. ¡Qué barbaridad! ¡Se lo pasáis perdido! Para volverse loco, la carrera que podíamos hacer. Toda la barriga de la tablada jugando a los coches teledirigidos. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes de estos coches teledirigidos? ¿Alguien sabe conducir coches teledirigidos? ¿Tú sabes? Acá tienes para que te un recuerdo de una tarjeta que pudo haberte hecho ganar un coche teledirigido, como ustedes pudieron haberlo ganado también. Pero lo han dejado. Vamos a seguir ofreciendo. ¡Come, mira! Acá tienes un premio con música. Con música. Elefante, que es lo que tiene un premisito más con una tarjetita ahí adelante. ¿Cómo está Dumbo? A ver. Entonces tenemos para dejar una de tres cosas. Estamos por elegir los deportes que todavía no lo han elegido. Las aventuras que sí van ustedes eligiendo. Y este Dumbo que les acabamos de traer acá. Una de esas tres cosas la vamos a dejar. ¿Qué dice Nati? Las aventuras. Nati Sánchez González, ¿no? Sí. Nati Sánchez González. Sí, las aventuras. Sí. Si fuera las aventuras. Entonces, Marián, dice. Marián, abre las aventuras que las dejamos. Venga, venga. Esto es lo que han perdido. Póngamelo para acá, vamos a retirar un poquito así. ¿Tiene miedo a los elefantes? No hay miedo a los elefantes. No, muchas gracias. Mire todo lo que nos han dejado por acá. Aquí arriba. Más arriba. A este lado, muy bien. Gracias. ¡Homba, homba, homba! ¡Homba, homba! ¡Homba, homba, homba! ¡Homba! Mire lo que han dejado. Se lo voy a leer porque aquí está una tarjeta. Dice así. Con estos fardos sí que podríais haber fardado, ya que les hubiera correspondido dos estupendas cámaras fotográficas. Uy, mira, dos cámaras fotográficas a todo meter. ¿Quieres guardarme la tapa por acá? Acá tenemos otro regalo. Mira. Todo esto. Dos proyectores de diapositivas. Un montón de carretes para tomar películas. Dos magnetófonos para recoger el ruido de los animales. En fin, todo lo necesario para llevar a cabo una visita a los dos principales safari parks de España en compañía de vuestros padres con todos los gastos pagados. Ahora que llegue, ¿ah? Ahora que llegue. ¿Quiere llevártelo todo poco a poco? Vamos a ver si lo puede llevar. Vamos a ponerle la tapa, que eso ayuda a sostener. Esta tapa para aquí. Y esto lo ayuda a sostener un poquito. La otra tapa por este lado. Muchas gracias. Ahora. Tú ahora, ¿eh? ¿Puedes? No. Yo ya no cometo más errores. Ahí. Ahora te toca a ti. Ahí está. ¿Puedes? Qué buena. Y tenían las dos pantallas que también la pueden recoger. Las dos pantallas para proyectar esa diapositiva y hacer una fiesta en la casa de la tablada para enseñarles a todos los chavales lo que hubieran hecho. Gracias. ¿Las dos puedes? Uno por uno. Uno por uno, vuelve por el otro después. Vuelve por el otro, así te vemos más a menudo. Entonces, han dejado las aventuras y quedan aquí. Sí. Los deportes sí. Y el Dumbo con su tarjetita en la boca.
Vamos a ver si tenemos algo más que ofrecer. Ya dejaron ustedes el cole, han dejado las aventuras, han dejado... ¿Han dejado acá? No, no. ¡Ah, mira! ¡La rueda! ¡Bienvenida, doña Ruperta! ¡Buenas noches, don Quico! Buenas noches. Un feliz año, doña Ruperta. ¡Ay! ¡Ay, me dijeron que el programa de hoy estaba dedicado a los chicos! Así. ¡Y no he querido faltar! ¡Buenas noches, chicos! ¡Buenas noches! ¿Y a vosotros, alguna vez en los exámenes os dieron calabazas? Pues a mí nunca me dieron, chicos. Bueno, aquí os dejo esta caja y mucho cuidado con ella. Buenas noches, don Quico. Adiós, chicos. Adiós, Roberta. Adiós, doña Roberta. ¿Qué nos ha dicho? Mucho cuidado con ella. ¿Qué hacemos? ¿La cogemos? Ahora, ¿qué habrá querido decir? ¿Mucho cuidado con cogerla o mucho cuidado con dejarla? No nos ha dicho. Eso ya no. ¿Qué hace? ¿La guardamos más acá? ¿La ponemos por aquí? Sí, yo creo que la rompo. A ver, ¿quieres tomarle el peso? Sí. Parece cartón solo. Bueno, tenemos esta caja por aquí, que la ponemos a este costado para que no nos estorbe. Y tenemos para elegir ahora sí, o los deportes, o el Dumbo, o la caja de doña Ruperta, dejarlas, abandonarlas. Sí. Una de las tres cosas, dejarlas. ¿Quién abandonaría los deportes? ¡Yo! ¿Quién abandonaría el Dumbo? No. Yo. ¿Y quién abandonaría la caja de Ruperta? No le tiene mucha simpatía, Ruperta. Déjame los deportes. Fuerte, fuerte, que queremos oír. Ah, bueno, pues venga. ¿Qué deja? Hay que pensarlo. Ah, ¿estás pensando? Eso demora. Deportes de lunes. Venga ya. ¿Qué deja? Dumbo. Dumbo. Dejan el Dumbo. Como sea el viaje de Disneylandia. Te lo dije, Dumbo vuela con las orejas. Dejamos deportes. Dejan los deportes. Ahora ya no hay que... dejan los deportes. Los deportes. Han dicho que dejan los deportes, Úrsula. Deja paso. ¡Hey, Lola! ¡La moto! ¡Alta! Ángel Nieto, ¿cómo estás? Muy bien. Estupendo. Veo que esto lo conduces tú por donde sea a través de las personas. Sí, pero es peor que correr casi. Peor que correr. Te felicito por tus últimos triunfos y por todo lo que hemos sabido de ti. Bueno, vamos a ver este año si va igual. Hombre, este año va mejor. El 77 se presenta. Bueno, yo traigo un regalo. Para si tú quieres correr, pues nada, ya tienes me lo el casco. Me pongo esto acá y sigo. Ya con esto me cuido la cabeza, aunque la tengo más dura que tú crees. Muy bien. Miguel Ángel Nieto. Ángel Nieto, que es nuestro campeón mundial, nos ha traído este regalo y ahora se vuelve en su gran moto. ¡Adiós! ¡Un autocar parece! ¡Oh! ¡La moto! Bueno, nos ha dejado este papel diciendo lo que ustedes han perdido. Cuando se compran refrescos, se acostumbra a devolver el casco. Y este es el casco que nos han dejado. Para este lo vamos a conservar, pero esto lo vamos a dejar ahora. Ya que hubierais ganado estas dos motocicletas. Una para cada uno. Esto lo hubierais perdido. Venga por aquí. Esta. Toma. Acá. 1, 2, 3, respondo otra vez. Las dos motocicletas. Estos caballeros son grandes acróbatas de la motocicleta, levantan las ruedas, caminan en una rueda, en media rueda, caminan sobre el volante, con el timón lleno. Bueno, lo dejaron, ya lo vieron. Adiós, gracias por haber venido. ¿Quién quiere una tarjetita? Una tarjetita de regalo. ¿Quién quiere un casco? Que se lo lleve para allá dentro del casco, por favor. Es que es el casco de Ángel Nieto. Llévatelo, por favor.
A mí me gustan los elefantes, don Kiko. Sí. A propósito de elefantes, a ver, ¿cómo metería usted un elefante, cuatro elefantes en un 600? ¿Cuatro elefantes en un 600? ¡No se puede! Pues muy sencillo, dos delante y dos detrás. Dígame usted, don Kiko, ¿cómo metería usted un ratón en un 600? Hombre, facilísimo, se mete el ratón si hay campo. No, el ratón no cabe porque están los cuatro elefantes de antes, don Kiko. Me parece a mí que usted de elefantes entiende muy poco, muy don poco, Kiko. Muy poco, la verdad, muy poco, sí. Dígame usted, don Kiko, ¿cómo cazaría usted un elefante blanco? No sé, ¿cómo se caza? ¿Cómo? Con una escopeta para cazar elefantes blancos, don Kiko. Y dígame usted, ¿cómo cazaría usted un elefante gris? Con una escopeta de matar elefantes grises. No, señor. Se toma el elefante gris. Se le pega un gran susto. El elefante gris se pone blanco por el susto y se le caza tranquilamente con la escopeta para cazar elefantes blancos. Parece que debe ser una gran aventura esto de cazar elefantes blancos, ¿no? Ay, sí, pero para aventuras las nuestras, don Kiko. Mire, mire, aquí le dejamos nuestras aventuras. Hombre, adiós. Gracias. Adiós. ¿A dónde? ¿Ya se van? ¿Ya? Sí, porque con tanto elefante suelto, a lo mejor cogemos una trompa, don Kiko. ¡Buenas noches a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Y nos dejan las aventuras de Mortadelo y Filemón. Bueno. Entonces, tenemos para dejar la caja que nos dejó doña Ruperta, las aventuras de Mortadelo y Filemón y el Dumbo. Una de esas tres cosas tenemos que abandonar. ¡Dumbo! 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 Una dejarla. ¡Marte! ¿Esto? ¡Tú lo has decidido! No, ¡qué conjunto! ¡Lo dejamos! Sí. ¡Fuera! ¡Lo dejo! Dicen que Mortadelo y Filemón lo dejan y trae una tarjetita. Hombre, trae una tarjetita que vamos a ver qué dice. Esto lo han dejado, ¿eh? Sí. ¿Quién tiene el último número? ¡Yo! Ahí está. Se lo mangan. Esto es lo que han perdido, atención. Para divertirse leyendo, nada como un tebeo. Pero para divertirse jugando, nada como todos estos juguetes que han perdido. ¡Estos juguetes! ¡Todos! ¡Mira todos! Entablada en Sevilla para todo lo demás. Póngase para acá. Demasiado infantil. Un momentito, un momentito. Ven por acá, ven por acá. Ven. Yo te voy a dar la tarjeta que pides si me dices, si me contestas rápido a esta pregunta, ¿ya? ¿Cuántos dedos hay en una mano? Cinco. ¿Cuántos dedos hay en una mano? Cinco. ¿En dos manos? Diez. ¿Y en 20 manos? 200, muy bien, 20 manos, 200. Sí, cada dedo tiene 10 dedos. Sí. ¿Cómo 5 dedos? Eran 100, majo, eran 100. Una tarjeta para otro. Eran 100, 100 por 5, 20 por 5 son 100. Entonces, nos queda la caja de doña Ruperta y el Dumbo que hasta ahora la ha. Yo le voy a elegir el oeste. ¿Le gustaría el oeste? Sí. Vamos a hacer una cosa. Lo traemos hasta aquí. Sí, vale, ahora decidimos. ¡Que venga el oeste, María! ¡Adelante! Oh, ¡el llanero solitario! ¡Buenas noches, doctor! ¡El llanero solitario! ¡Sí, es el bigote! ¡Bigote! ¿Qué tal? ¿Bigote de dónde esta vez? Pues del oeste, don Kiko, que no se me nota, don Kiko. Sí, un poco, sí. Claro, aquí me tiene. ¿Ah, sí? ¿Y por qué ha venido así tan corriendo? Tenga mucho cuidado que vienen, lo sientes, don Kiko. ¡No me diga! ¡No me diga! ¿Y vienen en qué plan vienen? Pues parece que vienen en plan de guasa porque vienen todos pintados. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos eran? ¿Cuántos calcula usted que sea? Pues yo creo que son unos 4.003. ¿4.003? ¿Cómo puede saber que son 4.003 tan exactamente? Sí, porque vienen tres adelante y como 4.000 más o menos atrás. Así que por eso yo calculo. Bueno, pero ¿son indios amigos o enemigos? Pues la verdad que no le podría decir, don Kiko, porque nomás así como quien dice, a simple vista, pues uno me dice, uno no, no. Pero la verdad que parece que son amigos porque vienen todos juntitos. Claro, bueno, aquí le dejo las pistolas, don Kiko, para que se defiendan. Oiga, ¿pero qué me ha oído con una pistola contra 4.003 indios?
Pero si es muy fácil, basta que lo haga como yo lo hago. ¿Y cómo lo hace usted? Pues muy fácil, mire usted, cuando vienen los indios acercándose, usted le dice... ¡Wichipirrichi! ¡Wichipirrichi! ¿Pero eso qué quiere decir? Pues traducido al castellano quiere decir, pónganse en fila india. Sí. Y cuando ya se pusieron en fila india frente a uno nomás, usted coge el revólver nomás y... le pega su balazo y se cargan mínimo unos 2.000 o 3.000 indios con una sola bala, don Cocodrilo. Sí, don Kiko. Bueno, no se me asusten, mis chiquitos. Aquí nomás, como quien dice, don Kiko, ya ve usted, le dejo... ¡Fuerte, fuerte! Aquí nomás le dejo la cachutera con los revólveres. Se queda para mí todo esto, muy bien. Pues se lo dejo a usted para que haga lo que quiera y me voy automáticamente al salón a tomarme 5 litros de whisky. Antes de que lleguen. Antes de que lleguen los indios, claro. No, antes de que lleguen a pedirme la cuenta porque no tengo ni un duro para pagar, don Kiko. Así que me fui. Buenas noches, don Cocodrilo. Buenas noches. Le dejo hasta las flechas. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Esto me trae una tarjetita. Mira, yo te voy a hacer pedir un favor. Coge tú esto bonito así, anda y tráeme el papel que tiene el Dumbo allí. Porque yo no llego hasta allí. ¿Tú misma llegas o no? Ahora estíralo un poquito. Ah, sin mirar, sin mirar. Eso, tráemelo tú. Mirando al tendido cómo se hace. Eso, gracias. Entonces ahora ya se pueden llevar el Dumbo y nos queda lo siguiente. El sombrero también. Una vez venga el sombrerito para que se lo pongan. Gracias. Este caballero me hace recordar a un señor que hace 2 o 3 martes dijo que yo estaba muy enfermo en un programa de televisión. Este que se acaba de ir. ¿Y estoy bien? Bueno, entonces, tenemos para elegir una tarjetita que viene dentro de la cartuchera del llanero solitario, el bigote del oeste. Una tarjetita que estaba en la boca del Dumbo y la caja de Ruperta. Ahora sí tenemos que dejar uno de los tres porque ya no nos queda más que ofrecer. ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? A ver, ¿tú qué opinas? Vamos a ver qué opina Nati. Yo creo que la cartuchera. Dejar la cartuchera, sí. Dices tú. ¿Y tú? A mí me da igual, o sea... ¿Cómo te da igual? Entonces dice lo que tú quieras. Creo que sí, la cartuchera. Dejamos la cartuchera y después... ¡Oh! La cartuchera. Dice así. Para que un llanero no se sienta solitario, siempre debe acompañarle su caballo. Os hubiera correspondido estos... 2 caballitos de un año y con un año completo de manutención en el sitio en Sevilla, precisamente para que cuidaran de ellos, para que los alimentaran, para que no le costara nada más a vuestros padres. Estos 2 preciosos caballitos. ¿Hay sitio donde cabalgar en Sevilla? Sí, eso es. Nada menos, en Tablada, precisamente. Estos 2 caballitos. Muy simpático. ¿Os habéis hecho amigos ya? ¿Lo queréis de una vez así o seguimos eligiendo? Seguimos eligiendo. Vamos a ver, aquí tenés. Ahora que se la lleven las cartucheras, llévate los caballitos. Una última mirada a estos 2 caballos preciosos que vienen precisamente de Andalucía. Gracias. Un clavo para alguien que conjunto. Queda la tarjeta de Doña Ruperta y la tarjeta de Dumbo. Vamos a hacer a medir la opinión juvenil infantil. ¿Quiénes prefieren la caja con la Ruperta? ¡No! ¿Quiénes prefieren el Dumbo? ¡No! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Hoy no salió la calabaza? No, dejamos. ¿El Dumbo? ¿Dejamos el Dumbo y qué hacemos? Cogemos el Dumbo. Cogemos el Dumbo y dejamos la caja. Así, clara. Como, sí. Lo has dicho muy bonito. Cogemos el Dumbo y dejamos. Sí, así. ¡Ya! ¿Lo que han perdido? ¡Han dejado esto! Vuestra amiga Ruperta, porque es enemiga de los grandazos, pero no enemiga de los chavales, os ha dejado muchas Rupertas más, entre ellas esta. Y miren, todo esto, todos los juguetes que hasta ahora han aparecido en el mercado, todos los relacionados con nuestro programa. No te vayas, que lo han dejado. Lo han dejado. Mira qué bonito eso con fotografía. Libros para hacer el juego mismo. La Ruperta fantasma, Ruperta chicas, grandes, Rupertas de playa, camisetas. ¿Saben las camisetas de...? Miren las camisetas, qué preciosas. Con... Y Doña Ruperta allí. Pues eso, todo, toda clase de estos juegos os traía Doña Ruperta. Vamos a entregarle la caja también y se lo llevo. ¡Oh, momento!
Una gran sorpresa han perdido también, porque dice así: como esta es una noche especial, Ruperta, como regalo de Reyes, os hubiera ofrecido además estos dos coches. Los dos coches que participaron en la carrera de coches. Los coches de Paco Costas. Doña Ruperta se portaba, yo os dije, que es muy amiga de los chavales. Los dos coches, el 1 y el 5. La tarjeta. Y nos queda lo que habéis ganado. Oh. Como bien sabéis, Dumbo tenía orejas muy grandes. ¿Os gusta la música? ¿Os gustaría tener muchos discos? Esas orejas no solo le permitían oír, le permitían volar. Lo mismo que podréis hacer vosotros, ya que os ha correspondido volar hasta los Estados Unidos. Acompañado de vuestros padres a conocer Disney World, que como sabéis... Disneylandia, Disney World, y Miami, mucho más grande, más moderna y más completa. Y podéis decirle, venís conmigo, con nosotros, porque nosotros os invitamos, porque lo habéis hecho muy bien en las preguntas y porque lo habéis hecho muy bien acá. Esto se queda con vosotros para recuerdo y para que sepáis que vais cuando elijáis, o sea, en vacaciones seguramente. Muchas gracias por haber venido, chavales. Gracias. Lo habéis hecho muy bien. Nos despedimos. Hasta la próxima ocasión, el próximo viernes con los más grandes ya. Adiós. Muy bien. ¡Qué premio! ¡Qué premio! Esperamos en la próxima función.